Sí, pues ya estamos, bueno. No, está bien, está bien. Bueno, ya estamos en vivo aquí, en un taller muy interesante que ustedes van a ver ahorita en Liga Revueltas. Es un lugar muy especial porque está totalmente y vive completamente dedicado a la lucha libre de ustedes. Hay máscaras por todos lados de luchadores famosos y no famosos, conocidos y no tan conocidos, luchadores que bueno, que tal vez nunca existieron, pero que ahí están. Miren nada más. Y pues nada, estamos aquí en el taller de nuestro amigo Máscaras. Y ahorita vamos a platicar con él. Y vamos a platicar de todo lo que hace y todo lo que crea. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te quieres presentar con la banda? Saludos, Ezequiel Marín Huerta, el Máscaras, aquí desde la Mascarería, en la colonia Ampliación Santa Lucía. Chingón. ¿Desde hace cuánto, Ezequiel, estás en esta onda de la, así que la lucha libre? ¿O la lucha libre como un motivo existencial, tal vez? Pues existencial como desde hace 20 años, carnal, más o menos 2001, 2002. Pero pues ya como aficionado, pues yo creo que como cualquier niño mexicano, ¿no? Desde la infancia. Desde la infancia. Órale. ¿Haces máscaras? Sí, brother, pues mira, aquí es la mascarería, es... Como yo lo manejo como un laboratorio artístico con el tema de lucha libre. Uh-huh. Hacemos máscaras, equipos de lucha libre, botas, calzado, pero pues también hacemos vestuario para otras cuestiones, ¿no? Sí, el tema fuerte es la lucha libre, pero pues también podemos hacer otras cositas. ¿Cómo te inspiras para las máscaras? ¿O puedes mostrar unas máscaras así que tú digas, estas máscaras están muy locochonas? Ah, pues mira, esta, por ejemplo, esta máscara es de... La hice por una exposición. Ajá. Esta máscara es completamente de piel. ¡Órale! Es charol, pues verde, eso ya es un poquito... Es oldies. Ajá. Y esta plateada es piel de perro. Ajá. Un poquito raro porque andaba yo buscando pieles ahí en Tepito, en la calle de Jesús Carranza. Piel de perro, pobre perro. Sí, es piel de perro. Es una historia chida, ¿no? Bueno, triste, ¿no? Triste. Porque le platicaba yo, no, pues como que es piel de perro. Dice, le digo, oye, ¿tiene piel plateada? No, pues sí, ya me la mostró. Dice, nada más que esta es piel de perro. Le digo, chinga, ¿y eso? Dice, pues la piel de perro se usa para hacer guanteletas de béisbol. Fue lo que me dijo el señor. Sí me sacó varias, ¿eh? No crean que es una... Como no, así. No está bien. Sí me sacó varias pieles. Me dice, pues ahí escoge. Y me sacó varias. Le digo, ¿qué onda? ¿Y cómo las consiguen? ¿O qué onda? No, dice, pues nosotros vamos al antirrábico. Dice, los perros que no son reclamados o los que sacrifican, pues muchos son desollados y pues las pieles se curten. Y pues esta es completamente de piel, con acabados bordados a mano acá, cosida completamente a mano con hilo encerado, pero pues piel de res y piel de perro. ¿Y cómo se llamaría el luchador en cuestión? Pues mira, en realidad no tiene un nombre, pero lo que... ¿Cómo le pondrías? Pues... Piel de perro igual, ¿no? Sería algo, buen nombre, así, como, pero un si buen es... nombre de luchador. Ah, pues piel de perro, ¿no? O algo así. Pero pues en sí es como una cuestión, aquí tiene como el pedo prehispánico de este lado, un poco la muerte prehispánica, y aquí representamos un poco algo más futurista, ¿no? Como un pedo un poco más cyborg quise representar. Obviamente también el acabado de rústico, pero sí es como una cuestión más cyborg, y también aquí como la cuestión de la radioactividad, ¿no? Hablando como el pedo más futurista y tecnológico, con el pedo de, pues, es más prehispánico. Órale. Esta es una de las que digo, pues están locochonas, ¿no? ¿Qué otra? Otra locochona, pues ahí están unas 15 para el movimiento de... Pues ahí posterior al movimiento de 2006, con grupos que se formaron después de... Este es de Jason. Ya que hubo división del APO como tal. ¿Estuviste en el 2006? No, carnal, yo aquí llego en el 2007 realmente, no me tocó a mí como tal el movimiento. Hay mucha gente que me confunde, me dice, no, usted viene en el 2006, que hicimos acá. Pero pues hay varias bandas, ¿no? Somos oaxaqueños, pues muchos nos parecemos, ¿no? Me confunden. Dices, con un... No soy yo. Ajá, me confunden mucho luego con un compa que se llama, le dicen el Erizo, un artista plástico de Sachila. Ajá. Con el Cholo, el Buen también, ¿no? Pues con varios nos han confundido, carnal, pero no, yo no estuve aquí en el 2006. Ah, mira, aquí está. Tú eres ahí, nos contabas que de un lugar cercano a Huajuapan, ¿no? Sí, mi distrito es Huajuapan, mi pueblo se llama Santiago Chazumba. Esta, mira, que también es como con motivos de, pues, que fueron, usados en ese momento. Pues esto lo retomó una gráfica, realmente no la quiero cagar, porque creo que había conflicto con esa, con ese diseño, no es mío, obviamente yo lo repliqué. Pero es una gráfica. Es el de hecho en México, ¿no? Ajá, con su paliacate que se usó en ese momento. Y pues bueno, aquí la cuestión como rojinegra, ¿no? ¿De dónde surge la lucha? O sea, que ahora sí que ¿de dónde surge tu pasión por la lucha libre? ¿En qué momento que tú recuerdas que dijiste, chingue su madre, ya estoy en la pasión de la lucha? Pues yo creo que... Pues desde que la conocí, brother, ¿no? O sea, desde que conocí la lucha, para mí me envolvió, me encantó.
Pero pues ya cuando me metí de lleno con la cuestión, es cuando llego a la Ciudad de México a los 14 años, ¿no? Llegué a estudiar a Chapingo, intenté un poquito ahí con el Tochito Bandera como deporte, no la armé, y me mandó el coach ahí con el entrenador de lucha olímpica, y de ahí para el Real, carnal. ¿A poco fuiste luchador? Sí, he entrenado, bueno, tengo mi licencia de luchador profesional, fui luchador amateur de lucha olímpica como unos 5 años, fui parte de la selección de lucha olímpica de Chapingo, lucha olímpica, pero no lucha libre, digamos. Sí, posteriormente, sí, también fui parte de la selección del Politécnico. Me tocó entrenar con un maestro que es una leyenda, ¿no? El profesor Bermúdez, que fue competidor olímpico en México, de México en Berlín, si no mal recuerdo. Y fui la última generación, fui de los últimos chavos que tuvo el profe Bermúdez. ¿Cuál fue tu número de luchador? Crazy Cráneo, carnal. Crazy Cráneo, eras rudo. Sí, carnal, no, pues con esta pinche cara, ¿qué más puede ser, no? ¿Pero llevas máscara o no? Al principio usaba máscara, carnal. Y por consejos del señor Francisco, que era en ese momento el coordinador o dirigente de la Arena Rey Alcántara, dijo, cabrón, dice, pues es que tienes, gesticulas mucho, tienes muchas gesticulaciones, muchos, no sé, ¿no? Cosas que mejor muestra la cara, ¿no, cabrón? No eres guapo, pero pues muestra la pinche cara. Uh-huh. Y ahí en la lucha se llama el lugar Quetzaltepec, Mijes, cabrón, ahí. Uh-huh. Fue la vez que me quité la máscara y a luchar sin máscara, y de ahí para el Real, brother. ¿Sigues luchando? No, tuve un problema ahí ahora sí que me chingué el tobillo, ¿no? Se me chingué el tobillo. Esto fue como hace 7 años más o menos, 7, 6 años. Estuve incapacitado como un año prácticamente y después, pues ya dejé de entrenar, brother, me dediqué a la producción y pues hasta ese año retomamos de nuevo los entrenamientos. Vamos a retomar los entrenamientos 2023. ¿Vas a seguir luchando? Sí, carnal, dale otro ratito, ¿no? Ahora sí que es como un gusanito, carnal, es como un gusto y pues es como algo que ya tiene uno, ¿no? Imagínate empezar a entrenar lucha olímpica desde los 14 años, pues ya es como parte de la vida igual, ¿no? Pues tengo 39, brother, ya pues estamos hablando de unos 25 años en este cotorreo, ¿no? Como deportivo, más que nada, ¿no? ¿Y cómo lo haces? O sea, si es una onda, una condición física, pues que demanda, ahora sí que demanda condición física la lucha libre, ¿no? De tirarte desde la tercera cuerda, saltar, echar una patada así voladora, pues está cabrón, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues es que aquí cabrón, aquí hay de dos, ¿no? Y creo que no nada más en la lucha libre, yo creo que como en todo, ¿no? O sea, realmente existe la lucha libre a nivel competitivo real, y existe la lucha libre como para farolear, ¿no? Los compitas que van y entrenan 2, 3, 4 meses y ya se vuelven luchadores y que entrenan 3 veces a la semana, 1 hora y media a la semana y pues dices, ah, no, está chido, ¿no? Pero pues bueno, hay gente que, bueno, yo por ejemplo en los momentos chidos a veces entrenaba hasta 2 veces al día, ¿no? 2 horas por cada sesión, a veces entrenaba yo 4 horas al día y me iba yo a correr. ¿Estás de cuenta? Yo vivía en la colonia Figueroa. Uh-huh. No sé, tal vez ubique en la Jícara, subía yo hacia el Cerro de Fortín por las escaleras, bajaba yo del Cerro de Fortín hasta el Álvaro Carrillo, me cruzaba yo las riberas del río, hasta las riberas, pasaba yo el Tecnológico, me ato las riberas hasta las bodegas de frutas de la central, ahí le paraba yo de correr en las riberas, ya en las bodegas, ya de ahí me iba yo para el centro, y en ese tiempo había un lugar bien chido, de un compa que es el Chilango García, referee, el amigo Víctor, y tenía una fondita de tortas y esos temas ahí en la calle de Trujano. Y ahí era mi lugar de almorzar después de aventarme esa rutina. Pero pues te digo, o sea, ese era mi vida, mi entrenamiento diario. Pero pues te digo, hay compas que... ¿Que farolean? Que farolean, o sea, ni entrenan, cabrón, ni van a correr. Y pues nada más hacen a la mamada, ¿no? Yo pues por la formación que tengo como olímpica, pues sí soy un poco más... tengo esa cuestión como competitiva de dar siempre el 110% y pues estar al tiro, ¿no, carnal? Ya tiene un chingo de tiempo que no entreno, la última vez que entrené ya me estaba yo desmayando, cabrón, pero pues aún así creo que se conservan bastantes cosas, ¿no? En ese sentido, la lucha libre, ¿qué crees que signifique? O sea, claro, significa no sé, el desfogue de la banda, porque bueno, está la polémica de que bueno, de que realmente, o así que no se lastima mucho en la lucha libre. Tú cuando te dicen eso, si te enchilas y dices, a ver, te voy a echar una racarrana. Pues mira, carnal, es que hay de dos, ¿no? O sea, mira, lo mismo que lo que te decía, ¿no? Como la cuestión de que dice la gente, no, pues es que mira, es como un, como que están de acuerdo. Pero pues es que básicamente, carnal, si eres un buen luchador, tú sabes que, por ejemplo, haces una acción, ¿no? O sea, no sé, sacas a tu compañero en un látigo. Sabes que cuando él venga de regreso puede hacer pues prácticamente 5 cosas, ¿no? Pues no sé, darte un taco, darte un golpe, un antebrazazo,
derribarte o algo, y pues tú ya estás, ya tienes en la mente qué es lo que puede hacer, ¿no? O sea, cuando tú ves que se va hacia abajo, dices, te voy a agarrar los pies, pues brincas, ¿no? O si ves que se viene sobre, pues te agachas. O sea, es bien fácil, ¿no? Pero pues la gente piensa que es como que algo actuado, ¿no? O que pues está todo coordinado. Y pues no, brother, o sea, más bien yo pienso igual que la gente que opine lo que quiera, porque pues eso es como el fútbol, ¿no? O sea, mira, a mí el fútbol me caga, ¿no? Pero yo no puedo hablar de fútbol porque yo no conozco de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y es como te decía hace ratito, ¿no? Ahora sí que mientras platicamos hace rato, digo, pues yo soy especialista en este tema, ¿no? Uh-huh. O sea, tanto de la cuestión como deportiva, técnica, histórica, estadística, toda esa cuestión. Y pues digo, ahora sí que la gente habla, pues porque todos tenemos derecho a hablar, ¿no? Uh-huh. Y todas las opiniones son válidas, ¿no? Tampoco te voy a dar tanta validez a ti si sé que no sabes, ¿no? Uh-huh. Pero pues obviamente te respeto y te escucho. Pero pues sí, carnal, o sea... ¿Qué luchadores tú destacarías así que son, están en el Olimpo de la lucha libre mexicana? ¿Ahorita? O en bueno, en todos... general, bueno, el Santo tal vez. Sí, pues las leyendas, ¿no, carnal? Pues el Santo, ahora sí que... ¿El la Santo sí era tan bueno como dicen? Pues fíjate que no era bueno, o sea, tan bueno como decían, no, pero pues obviamente tuvo la proyección en cine, ¿no? Por la cine, las películas, todo eso, pues lo hicieron un ídolo, ¿no? Como pasa pues también con Místico, ¿no? Místico es súper bueno, pero pues también requirió un chingo de la proyección, ¿no? O sea, como siempre, brother, yo creo que es como en muchos deportes, ¿no? Por ejemplo, existe una revista del señor Valente Pérez, uh-huh. En la cual él desde... creaba personajes y ya los empezaba a publicitar en su revista, ¿no? Uh-huh. Como de que, por ejemplo, Tinieblas. No, pues Tinieblas es un luchador ciego que viene de tal lugar, que no sé qué. ¿A poco era mide, ciego? Mide tanto de altura y pues como no tenía, no se veían sus ojos, la mayoría pues la mucha gente decía, no, ¿a poco sí es ciego, no? Ya creaba como una cuestión mitológica, ¿no? Histórica, desde antes de que apareciera el luchador como tal físico, en físico, pues ya la gente tenía una expectativa, ¿no? Pero era porque ese señor pues ya estaba creando toda esa situación, ¿no? Para que cuando salía Tinieblas, pues puta, ¿no? La gente ya lo esperaba, ¿no? Era como ya que estar creando... ¿Cómo se llama su amigo el chaparrito? Aluche. Aluche, Aluche. Aluche de peluche. Aluche de peluche. Entonces, ¿pero qué luchadores? O sea, el Santo, bueno, no sé, el Blue Demon, ¿qué te parece el Blue Demon? Sí, que no, pues ahora sí que es como en esa... A la par, están el Santo y el Blue Demon. Obviamente muchos se van más por el Santo. Técnicamente yo pienso que siempre fue mejor el Blue Demon. Pero pues, por ejemplo, están en ese rango, pues no sé, Santo, Blue Demon... Black Shadow, Médico Asesino. El Rayo de Jalisco. Es un poquito más para acá, ¿no? Pero en esa época, pues, eran ellos, ¿no? Santo, Blue Demon, Black Shadow, Médico Asesino. El Cabernario Galindo. También entra en esa generación. Y un poquito más para acá, pues, ya entra el Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, El Solitario. El Mil Máscaras. Mil Máscaras, exactamente, ¿no? Dos caras. Ya un poquito más para acá, pues ya surgen otros personajes, ¿no? Ya estamos hablando un poco más de los noventas, ¿no? El Octagón, que era, yo me acuerdo que cuando era niño, era un ídolo ahí en la primaria. Es la cuestión de los noventas, ¿no? O sea, en los noventas hablamos de Octagón, de Máscara Sagrada, pues como técnicos, ¿no? Octagón y Máscara, Atlantis, ¿no? Por ejemplo, Octagón, Atlantis, Máscara Sagrada, ¿no? Y pues podemos hablar de algunos rudos, ¿no? Pues el Pirata Morgan... Y algunas otras personas, ¿no? Y hay el otro... Perro Aguayo, ¿no? Ándale, el Perro Aguayo. Un luchador legendario. Sí, el Perro Aguayo, los Dinamita, ¿no? Que marcan un poco más como esa época de los 90, ¿no? Junto con Octagón, Atlantis y Máscara Sagrada. Por eso muchos que coincidimos en esa edad, pues siempre hablamos de los mismos, ¿no? No, yo sí, cuando éramos... Los brazos. También los brazos, sí, no fueron tan icónicos, pero sí fueron bien chingones, ¿no? O sea, los villanos, ¿no? Sí, hay muchos, cabrón, pero sí, o sea, por ejemplo, personajes que marcaron esas épocas, o sea, pues yo te hablo, tío, la primera, pues Santo, Blue Demon, ¿no? Black Shadow, después, pues el Mil Máscaras, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, Solitario, pues ya posteriormente Máscara Sagrada, Octagón, Atlantis, ¿no? Y había unos referees que eran como, había como referees, buenos y referees malos. Referees buenos y referees malos, ¿no? Había un referee súper malo, no me acuerdo cómo se... ¿El Tirantes? Tirantes, sí, todavía vive el jefe, todavía por allá anda el Tirantes, pero pues antes que él había, por ejemplo, el Gran Davis, ¿no? El Gran Davis, que tenía su guante negro, el Gato Montini, que fueron muy icónicos, pues porque eran como el bando rudo, ¿no? Y siempre defendían o favorecían, ¿no? A los rudos, esa cuestión. Y obviamente también hubo, no podemos decir buenos, pero sí imparciales, que pues, se le reconocían pues por ser completamente legales, ¿no? ¿Quién eran los referees buenos? Pues no sé, podíamos hablar del Güero Rangel, de Rafael Maya, del Tigre Hispano, así más o menos, ¿no? Que eran como, pues, legales. ¿Luchadores oaxaqueños que tú destacarías así? Pues mira, sí, también hay, o sea, igual por generación, ¿no? Por ejemplo, del primero que yo puedo, de los primeros que puedo ubicar, pues el primero que fueron como que la rompieron y fueron famosos y que salieron en películas, uh-huh.
el Cocolizo Nájera. Ajá, el Cocolizo Nájera. Cocolizo Nájera, sí, de la época del Santo. Hablan que él tenía un restaurante que se llamaba el Guajolote Viudo en los arcos del Zócalo. El Cocolizo Nájera salió en películas. El Lobo ¿Era Negro. ¿Era enmascarado? No, era así, desenmascarado. Igual el Lobo Negro, que es de ahí de Cuilapan, si no mal recuerdo, sí, de Cuilapan, el Lobo Negro. Igual salió en películas del Santo, ¿no? ¿El Lobo Negro de Oaxaca? Sí, el Lobo Negro de Oaxaca, salió en películas, siempre hizo de maloso y era de Cuilapan, si no mal recuerdo. Ah, sí, me acuerdo del Lobo Negro. Por ejemplo, después podemos hablar un poquito de. Se llama El Signo, el carnicero oaxaqueño de Ocotlán. Un señor bien chaparrito, todavía vive el señor, un chingonazo, el fundador de los Misioneros de la Muerte. El Signo, un enanito que es pues parte de la, viene siendo, ahí tenemos una línea familiar, el gran Nicolai, que es tío de mi esposa, uno de los pioneros de los enanitos, igual de ahí de San Pedro Apóstol Ocotlán, pionero en la lucha de enanitos, posteriormente, uno que no fue muy famoso, pero sí fue, para mí fue muy chingón. Se llama Robinson, que usó varios personajes como el Doberman, que hizo gran campaña en Centroamérica, principalmente en Guatemala, ¿no? Ya un poquito más para acá, pues podemos hablar tal vez de Fuego, y actualmente pues uno que representa como a la banda oaxaqueña es el Audaz, es un compa que aquí lo conocíamos como como el Chapulín, después como el Fierito o Fiero, y ahora es el Audaz, que lucha en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que para mí es como la empresa más formal y seria en todo México, de hecho así se llama, o así se denomina, la serie y estable, el Audaz, bastante bueno, muy chingón, y pues bueno, creo que es el que representa como a la generación actual de los luchadores de Oaxaca, en el mundo, ¿no? Porque no solamente en México, él ha luchado en Japón, en 2-3 países, y creo que así ha sido la evolución del luchador oaxaqueño, ¿no? También tío estuvo Fuego. ¿Mano Negra es un luchador? Sí, Mano Negra es un luchador. Él vino hace como 4 años, le hicimos un homenaje acá. ¿De qué época? ¿Como de los 60, 70? No, es un poquito más para acá. Mano Negra perdió su máscara en los 90 contra Atlantis en la Arena México. Pero tuvo su apogeo, pues, ¿qué será? Mediados de los 80s, 90s todavía, ¿no? ¿Qué significa para un luchador perder la máscara? Pues... ¿Es como un avance o es un retroceso? Pues es un retroceso, cabrón. No, más bien no podría ser tal vez un retroceso como tal. Pero sí es una pérdida bien grande, ¿no? Hay muchas personas que han fusionado como el personaje de la lucha libre, pues con su persona como tal, ¿no? O sea, y a veces dicen ellos que comentan que es como perder un apéndice, ¿no? Uh-huh. Bueno, alguien como perder parte de sí, ¿no? Uh-huh. O sea, la identidad, o más bien perder la incógnita, ¿no? Es como perder parte de ellos mismos, ¿no? Como que y la Parca, ¿no? Que acaba de morir. Hace poco, ¿no? Murió. Sí, no tiene mucho que falleció el compa. Pues lamentable, ¿no? O sea, pero pues gajes del oficio. O sea... Pero él no murió en el ring, ¿no? Murió afuera. No, que bueno, sí murió fuera del ring, pero murió a causa de un accidente, ¿no? ¿En el ring? Sale en un tope. Ajá, y el compa Rush como que... Pues no sé, yo realmente tengo la duda. No sé si viste los videos, pero pues yo siento que ese güey no lo agarró, ¿no? Hay una norma que también mucha gente dice, oye, pues ¿por qué si un güey va a hacer un vuelo, no te quitas, güey, ¿no? Bueno, en primero creo que es por ética, ¿no? Y en segundo es porque existe una norma. Existen 8 segundos cuando tú sales afuera del ring, el oponente que está arriba es como una sanción para ti, ¿no? Tienes el lapso de 8 segundos para recibir cualquier acción que él logre desarrollar, ¿no? Si en esos 8 segundos este cabrón no hizo nada, pues tú puedes quitar o hacer un lado. Pero digo, está la ética también profesional, ¿no? Y en este caso, pues para mí, de manera personal, yo siento que Rush no recibió el vuelo de este compa. Sale y se impacta con la parte de la protección. Directamente un fiero contra la cabeza y pues contusión, ¿no? Ya nunca se recuperó. Nunca se recuperó, carnal. Al parecer falleció ya siendo como cuadrapléjico. Pero pues ya, estado vegetativo, ¿no? Órale, ¿cómo está cabrón en la lucha libre? Sí, canal, y así hay un chingo de casos, ¿no? O sea, son pues como... el hijo del perro aguayo, ¿no? Que también ahí... Ándale, o sea... La palmó en plena, ¿no? En pleno ring en Tijuana, cabrón. En pleno ring, ¿no? Quedó tendido en las cuerdas, ¿no? En las cuerdas, sí, pues ya pues inconsciente, ¿no? Desfallecido. Por ejemplo, Sangre India, que es un poco más antiguo, ¿no? Igual en Navidad, un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, no recuerdo bien la fecha... Lo mismo, sale en un vuelo y pues se estampa y ahí quedó. Oro también murió arriba del ring en una lucha contra Caos. Bueno, eran varios elementos, pero ahí quedó. Ya tenía como un problema al parecer y con un golpe se le
se la sentó y ahí quedó. No sé, el Pirata Morgan, que perdió un ojo, ¿no? Antes de ser Pirata Morgan, si no mal recuerdo, era Rex Morgan. Y sale igual en un vuelo y se desmadra y pierde un ojo y pues a partir de entonces se llama el Pirata Morgan, ¿no? Órale. Y muchos otros... O el 100% están... guapo, que ya quedó, ya no quedó tan guapo. Ya no quedó tan guapo, ¿no? Shocker. El Shocker. Y sí tiene muchos, ¿no? Saben muchos que no conocemos, ¿no? Esos son los que saben porque fueron famosos, salieron en la tele o en las grandes empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí el caso de un compa que se llamaba el Mixteco, uh-huh. Que falleció en a las puertas de la casa donde yo vivía, ahí en la columna metropolitana... Tercera sección en Zabalcoyos, ¿no? Uh-huh. Los vecinos, si no mal me acuerdo, era Genio Negro o algo así, la verdad se me va el nombre. Y hacían funciones de lucha libre en ciertas fechas. En esa ocasión hicieron una función de lucha libre, igual salió el Mixteco. Híjole, no sé si era el hijo del Mixteco o el Mixteco Junior. Creo que el hijo del Mixteco, la verdad, porque eran varios Mixtecos, ¿no? Y sale y se pega exactamente en el quicio de una banqueta, ¿no? Pues pelas, carnal, ¿no? O sea, bien culero. O sea, ahí sigue la crucecita y todo el pedo. Pero te digo, muchos los conocen porque salen en la tele, fueron de grandes empresas, pero pues otros uh-huh. No trascienden demasiado, ¿no? Pero pues es que es un deporte real, cabrón, ¿no? O sea, el riesgo está latente, ¿no? Es como dices, sabes cómo subes, pero nunca sabes cómo vas a bajar, ¿no? Uh-huh. Y tú organizas luchas, ¿no? Sí, brother, también somos promotores. Estos son de... Sí, que eran algunos de los carteles que hemos hecho. Somos, pues no somos... Sí, obviamente, sí, sí somos promotores. Promotores de la lucha libre, yo me he denominado como promotor cultural de la lucha libre, uh-huh. Porque pues en sí soy promotor o gestor cultural independiente, ¿no? Uh-huh. Y hacemos algunos eventos, pero siempre pues tratando de crear o mostrar cosas chidas, ¿no? Obviamente, pues si a ti te gusta el rock, si haces una tocada de rock, vas a traer bandas chidas o bandas que, pues este rock chido, ¿no? Igual en la lucha, ¿no? Es lo que siempre he dicho, nunca tenemos así como grandes personajes, pero siempre traemos a buenos personajes, ¿no? O sea, gente que realmente lucha, ¿no? ¿Rudos y técnicos por igual? Por igual que eran rudos, técnicos. ¿La gente aquí más le va a los rudos siempre o también le va a los técnicos? Es bien... O es de repente que si está de bueno le va a los rudos o si está de malas le va a los técnicos. Si hay gente que es como técnica de corazón y hay gente que es ruda de corazón, pero a veces también varía, ¿no? O sea, de repente tal vez te late más con un luchador, aunque sea técnico, pero tú eres rudo y pues ahora sí que a lo que, sí. Que a lo que te toque, ¿no? Entonces, digamos que los rudos son los malos y los técnicos son los buenos. Prácticamente sí, así podría ser. O a veces no cambia, no, un técnico de repente no puede ponerse rudo. Sí, que no, también sí pasa, ¿eh? O sea, sí, no es como que siempre son buenos y siempre son malos, ¿no? ¿Quieres que veamos cómo hacen las ahora sí que las máscaras? Pues pásale. Sí, claro. Pues aquí vemos el taller de Ezequiel, donde hace las máscaras. Vemos que hay como diferentes telas. Miren, aquí están las telas para las máscaras. Aquí está ya la máscara hecha, bueno, todavía sin ojos, ¿no? Con la boquita nada más. Esta puede ser una máscara para ¿no? Pegar una piñata. Sí, bueno, ¿cómo este es el taller de pechura de máscaras, ¿no? Sí, que no, pues ¿Cómo el proceso? Si quieres, puedes enseñarnos un modelo. Ajá. Y cómo empezarías, o cómo, no que lo hagas ahorita, sino tal vez por explicarnos. Pues mira, básicamente, pues, ahora sí que es como que tenemos nuestras telas. Al de cuenta podría ser como esta, ¿no? Y aquí tenemos nuestros moldes, varios tipos de moldes de diversos tipos. Lo que hacemos es pues marcar nuestras telas. Una máscara se compone por cuatro partes, que son dos cascos y dos laterales. Dos cascos, dos laterales. Ajá. Esta parte viene como así. Y hace una así. Y ya que cosemos esas cosas, pues ya queda una cuestión así que nosotros llamamos bolsa, es el nombre común, ¿no? Una bolsa, hay de diversos tipos de bolsas, de diversos materiales. Posteriormente, pues ya tenemos nuestros moldes para las máscaras, que son como estos. Mira, los manejo en cartón, algunos son otros materiales. Marcamos nuestros viniles, los viniles son todos estos, brother. Mira, diversos materiales, siempre tratamos de tener
pues de los mejores. Aquí la lucha libre es una cuestión bien chida, ¿no? Que entre más brille, pues es mejor, ¿no? Este es como parte del folclore de la lucha libre, ¿no? Uh-huh. Hay gente que dice que es como una onda kitsch, porque entre más brille y está más chido, ¿no? Ahora, ese es como un asunto león, leonino. Ajá, como algo felino, ¿no? Como más animal print, más leopardo, más jaguar, ¿no? Pero mira, por ejemplo, estas están bien chidas, ¿no? Me gustan mucho como estas que vienen como grabadas o así. Me gusta mucho a mí trabajar materiales con texturas, como esto, mira, así, me gusta mucho. Ah, mira, es como de santo, ¿no? Algo así plateado, pero como con textura de escamitas. Por ejemplo, esta, miren. Me gusta mucho. Y obviamente, pues tenemos de todo tipo de materiales para diversas calidades de máscaras, ¿no? Tenemos máscaras desde 50 pesos, obviamente son materiales muy, muy sencillos, hasta máscaras de 2000, 2500, ¿no? Ya se las trabajamos con pieles. Uh-huh. Estas son como más, este material es como más. Pues es bueno, pero ahí la hechura es sencilla, ¿no? Esas, por ejemplo, son para máscaras semiprofesionales. Ajá. Esas en promedio valen desde 500 pesos. 500 pesos. Uh-huh. Yo tengo máscaras de 50 pesos. Por ejemplo, esas son como de las más comerciales. Estas se llama tela bondeada o comúnmente esponja. Y estas valen 150 pesos. Por ejemplo, la que te mostré de la de piel, la de piel de perro, esa vale $250. Mm. Y así, brother, va Es una playera. Es una sudadera. Ajá. Normalmente esas sudaderas, brother, también traen el antifaz aquí en el gorro. Órale. Y es como si trajeras pues la máscara, ¿no? La máscara, te pones tú tu gorro y pues pareces luchador, ¿no? O sea, uh-huh. Y pues en la parte trasera, en la parte de la espalda, pues traen su agujetero. Órale. Así es el concepto de las sudaderas, es el concepto de las gorras. Mira, por ejemplo, las gorras traen aquí su agujetero, uh-huh. Una máscara. Uh-huh. Lo mismo lo hacemos en playeras. También hay zapatos, hablábamos, ¿no? Ajá, sí, mira, aquí está. Hacemos pues botas para luchadores, brother. Mira, aquí está en proceso. Es una bota para luchador que está en proceso. Pero pues también tenemos botas acá para la banda, ¿no? Es un poco más street, algo más urbano. Con las intervienen. Sí, las intervenimos, obviamente. Aquí estaba yo haciendo como unos bocetos de ver qué podía quedar, diseñando. Y pues también hacemos tenis, brother. Aquí está uno que estaba en proceso, creo que te mostré. No sé por dónde quedó esta patecilla, pero pues bueno, hacemos también tenis tipo Vans. Así. Es una parte de un tenis, no sé por dónde quedó la otra partecita. Pero mira, aquí están. Haz de cuenta, mira, brother, son los tenis. Esta parte viene acá, por ahí viene la otra parte, se cierra y se monta con una horma y queda sobre esta parte, ¿no? Son los tenis. Y es como te comentaba, ¿no? Sí, obviamente aquí nuestro tema principal es la lucha libre, pero pues hacemos de tocho, ¿no? Cosas. Sí, o sea, es un laboratorio creativo con el tema de lucha libre, ¿no? Por ejemplo, igual los tenis les metemos cositas como flamas, calaveras. Y es que pasa algo bien, bien chido. La máscara del luchador la hizo un zapatero, ¿no? El señor Antonio Martínez la inventó. Por eso pues guardan algunos rasgos, ¿no? Las máscaras y el calzado. El caño de la lengüeta. Híjole, la verdad no tengo ahorita el dato. ¿O cuándo surge la lucha libre así como tal? Que uno diga, aquí surgió. Pues en México llega en la década de los 30, ¿no? Más o menos, haz de cuenta, en principios de la década de los 30, con el señor Salvador Lutelot, que la ve en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en Texas, ve como un espectáculo. La lucha libre prácticamente era un espectáculo tipo circense, brother, ¿no? Uh-huh. Y pues él la ve y él revoluciona, ¿no?, el concepto de la lucha libre. Uh-huh. Y es como lo trae a México. Y pues bueno, es el empresario. Ahorita están cumpliendo ya 80 y tantos años de la implantación de la lucha libre en México, ¿no?, de manera formal. ¿Y cómo ves la lucha libre actualmente? Pues hay para todos los gustos, brother, ¿no? O sea, está la comercial. ¿Ya no está la AAA? Sí, sigue existiendo. De hecho, es la segunda empresa más fuerte, ¿no?, creo yo, a nivel nacional. La primera para mí es el Consejo Mundial. Pero pues hay muchas empresas independientes, brother, ¿no? Y sí, en la AAA hay buenos elementos. En el Consejo Mundial hay también buenos elementos. Pero también en el circuito independiente considero que está como la mayor cantidad de elementos chidos, ¿no? A mi parecer también es un punto muy personal, ¿no? ¿La Arena México todavía existe o ya la cerraron? No, bro, la Arena México sigue existiendo. Cerraron la Plaza de Toros México. Ah, ya. La Arena México sigue abierta. Estuvo cerrada durante la pandemia, ¿no?, como muchas otras recintos de espectáculos. Pero sigue abierta.
Y pues con un chingo de afluencia, canal, estuve ahí hace como 3 semanas, ¿no? Pues un chingo de afluencia, ¿no? Y es bien chido ver que, por ejemplo, gran parte del aforo, tanto allá como aquí en Oaxaca, porque bueno, como te decía hace rato, también soy estadista, ¿no? Llevo como ciertos registros. Y ocasionalmente, o muchas veces en Oaxaca, ha habido hasta el 80% de afluencia extranjera de turismo y 20% como local, ¿no? Y en otras ocasiones 50 y 50, ¿no? Pero sí, es un chingo de gente la que viene a México y ve como un punto bien chido ver lucha libre, ¿no? O sea, no es como digan, ah, pues vamos a ver la danza del venado, por ejemplo, ¿no? O la danza de los viejitos, ¿no? Es, pues vamos a México y vamos a ver lucha libre, ¿no? Y es como parte del folclore contemporáneo. De hecho, estuvimos en la Ciudad de México cuando fue nombrada la lucha libre como patrimonio cultural intangible en la Ciudad de México. Y es algo que queremos hacer aquí en Oaxaca. De hecho, ya se hizo la propuesta y vamos a trabajarlo con el Congreso para ver si se puede nombrar igual en Oaxaca la lucha libre como patrimonio cultural intangible, ¿no? Aquí en la ciudad de Oaxaca. Y esto, brother, porque hay una tradición bien, bien fuerte, ¿no? Bien arraigada ¿Qué vamos para allá? de la lucha libre aquí en Oaxaca. O sea, no es como de que nos sacamos de la manga, ¿no? Es una tradición bien, bien, bien arraigada. Y entonces, bueno, digamos que has dedicado tu vida a la lucha libre. ¿Cómo lo ves en perspectiva? Porque además también eres artista gráfico, ¿no? Sí, que era un artista ¿Esto gráfico. es tuyo? No, ese es de Walter Rodríguez, un compañero con el cual estuve ahí en el SEACO, un gran carnal. Saludos para Walter. Una pieza bien chida, nos las prestó para una exposición. Y ahí está. Unas piezas mías tengo por acá. Mira, por ejemplo, este es el collage. Bueno, es una pieza ahí. Estoy como acabando, no es un collage en sí, pero es esa. Aquí tengo otras, mira. Este sí es un collage como tal, que es parte de un proceso. Esta es otra pieza, mira. Y por ahí hay algunas piezas que andan por ahí perdidas o tiradas. Como un luchador hablando. Como un luchador calavera, más o menos algo así. Sí, brother, esta es la cuestión. Y una próxima función que estés organizando de lucha. Pues tenemos una que estamos organizando más o menos ya de manera ya real, o más bien ya concreta. Es para el 19 de febrero, aquí en la Arena Pepe Cisneros. Hemos hecho algunos eventos, brother, pero siempre son como eventos como con temática y pues eventos especiales, ¿no? Es lo que le comento yo a varias personas, ¿no? O sea, nosotros hacemos eventos que perduren, ¿no? En la memoria. Es como que tú tengas una experiencia de vida, ¿no? No es como decir, ah, fui a la lucha, me fui a comer unos tacos, me fui a dormir a mi casa, ¿no? Es como decir, no, fui a las luchas y mira, pues lo tengo presente o quedó algo marcado o algo así, ¿no? O sea, que no pase desapercibido, ¿no? Digo, más que nada es una experiencia de vida, más allá de, pues, ir a una función de cualquier espectáculo, ¿no? La lucha libre, digamos, es la vida para ti, o sea, es como un ejemplo de la vida o como una metáfora de lo que es la vida. Sí, carnal, sí, es eso, ¿no? De hecho, pues yo simplemente, desde algún momento cogí o retomé como la cuestión del ser luchador, pero pues se vuelve en la vida diaria, ¿no, carnal? El de no rendirse, ¿no? El de dar el 110%, cabrón, ¿no? El de ser un campeón, ¿no? Tal vez no traiga ni un cinturón, pero pues traigo un chingo de satisfacciones, ¿no? Un chingo de logros, ¿no? Y pues es parte de eso, ¿no? Es una metáfora, ¿no? De la lucha libre a la vida diaria, ¿no? El vivir la vida, pues dando el 100%, el echarle las ganas, el dar todo. Y pues en el ser una persona luchona, ¿no? Luchadora, como tal. Entonces, ¿dónde puede encontrar el máscara? Así que tú tienes redes sociales que puedas aquí decir a Sí, la banda. carnal, nos encuentran en Facebook e Instagram como La Mascarería, pero es Mascarería con Z y con K, Mascarería Wax Mex. Nos encuentran igual en cualquier función de lucha libre en Oaxaca. Justo hace un par de meses acabo de fundar la Asociación Oaxaqueña de Vendedores y Productores de Artículos de Lucha Libre. Pues obviamente pues para defender también nuestros intereses como productores y vendedores de artículos de lucha libre en Oaxaca. Somos 6 agremiados, pero lo que yo mencionaba con algunos compañeros, ¿no? La cuestión de mover nuestra economía local. Y esto fue porque vienen vendedores, cuando son eventos grandes vienen vendedores de Puebla, de la Ciudad de México, vienen, venden y se van, ¿no? Y en cambio nosotros vamos, vendemos, al otro día vamos al mercado a comprar nuestro mandado, pagamos nuestra renta, pagamos nuestra luz, compramos alguna cosita y se mueve la economía local, ¿no? Creo que esa es mi función, o eso es por lo cual lo hice, y es lo que mucha gente no veía, ¿no? Así que estamos en cualquier función de lucha libre. El espacio, la mascarería, está aquí en la colonia Ampliación Santa Lucía, es en Dalias, 121.
Y próximamente estaremos en el 2023, perdón, si Dios lo permite, las condiciones igual, inaugurando el Museo de la Lucha Libre en Oaxaca. Ah, muy bien, es un proyecto ambicioso. Sí, un proyecto ambicioso, brother, y que se ha trabajado bastante tiempo, y para lo cual, pues, cuando me decidí a hacerlo, dije, pues, ¿qué historia quiero contar? ¿Cómo quiero contarla? Y lo planteé bien chido, ¿no? El proyecto lo sigo asentando por escrito, pero lo tengo en la cabeza. Pero es porque yo llevo más de 15 años tratando de crear el Museo Comunitario en Santiago Chazumba y he tomado capacitaciones con la Red Nacional de Museos y con Museos de México. Por eso creo y siento que tengo la formación para poder crear este museo, ¿no? ¿Y dónde lo pondrían o todavía no tiene un lugar? Pues no hay un lugar como tal, brother, pero siento que sería por esta zona. Existe la gentrificación en Oaxaca y todos sabemos, pero también hay que descentralizar todo, ¿no? O sea, también en la periferia hay un chingo de cultura, ¿no? O sea, aquí yo soy en Santa Lucía, ¿no? Aquí a la vuelta está el Museo de la Grana Cochinilla que nadie conoce. Aquí enfrente está un taller de cartonería de un compa que es bien cabrón, ¿no? Aquí está la mascarería, a la vuelta está un palenque de mezcal, ¿no? Adelante está el Centro Cultural Heriberto Pasos, ¿no? O sea, el Rosario, ¿no? Y aquí. El Rosario, sí, ¿no? Pero, ¿sabes? Hay un chingo de cosas, carnal, que mucha gente no conoce. Y no todo está en Oaxaca, obviamente todo se concentra en Oaxaca, ¿no? Centro, pero no todo está en Oaxaca. Y yo pienso que para mí sería la mejor zona aquí donde estoy, ¿no? Que no todo se concentre en Oaxaca, que haya más también para el pueblo, ¿no? Y para la banda, ¿no? Ok, entonces, pues nada, te pueden encontrar ahí. ¿Algo más quieres agregar? La lucha libre por siempre. ¿Cuánto cuesta cada máscara? Y tenemos desde $50, brother, hasta, pues digo, en promedio como 2,500, ¿no? Más o menos. ¿Alguien te puede venir con un diseño y decir, yo quiero una máscara de este tipo? ¿O? Sí, brother, no, de hecho es como en lo que nos especializamos, ¿no? En hacer máscaras personalizadas, ¿no? Obviamente siempre tenemos en stock, pues como de lo más comercial o así, ¿no? Pero si tú me dices, oye, carnal, yo quiero una máscara de Canek, pero que sea tela roja con los viniles de leopardo, por ejemplo, pues así te la hacemos, ¿no? Creo que es como nuestro plus y es lo que intentamos hacer con el calzado, ¿no? Como te decía, si tú me dices, brother, quiero unas botas azules con 3 estrellas rojas y 2 lunas verdes, pues así te las hago, ¿no? Es como nuestro punto, ¿no? Ser un poco más puntuales en la cuestión de la personalización. Ezequiel, ¿algo más quieras comentar a la banda sobre la lucha libre, lo que haces? Pues que la lucha libre es cultura, ¿no? O sea, eso no está a debate. La lucha libre es cultura, es un deporte. Al que no lo conozca, pues vaya. Aquí hay lucha libre cada 8 días en la Arena Pepe Cisneros. Hay lucha libre también en el centro de la Arena San Francisco, en el Salón de la CTM. Y es un espectáculo bien chido, ¿no? Porque es el deporte más espectacular o el espectáculo más deportivo, como tú lo quieras ver, ¿no? O sea, ya tú velo como quieras. Pero algo sí pueden estar seguros, que es un punto en el cual pueden liberar su catarsis, ¿no? Llegas, gritas, no sé, te desahogas, chillas, berreas, haces lo que quieras y está permitido, ¿no? Sales de la lucha libre pues así bien relajado, así que si no la conoces o si no has ido últimamente, pues ve, relájate, disfruta, diviértete, ¿no? Y pues también apoya a los luchadores locales y a los comerciantes, ¿no? A los productores locales de artículos de lucha libre. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Ezequiel. Señor Máscara, gracias por permitirnos haber estado aquí en tu taller. Y pues gracias a ustedes por vernos y pues nos seguimos viendo. Si a usted le gusta la lucha libre, pues ya sabe dónde acudir aquí en Oaxaca.